El aumento injustificado en el servicio de agua potable ha sido denunciado reiteradamente en el municipio de Ocaña. Es por esto que desde la Personería Municipal se han hecho los debidos requerimientos a estas entidades para conocer si en realidad hay o no el incremento en el valor del servicio. Desde la Personería se han hecho todos los requerimientos a las entidades de servicios públicos con el fin de darle pronta respuesta a los usuarios que han hecho llegar a través de correo electrónico, que han llamado a la entidad, porque han tenido unas alzas injustas en sus servicios que no eran cotidianas dentro de los meses anteriores. Se ha solicitado a las entidades que vuelvan a hacer una rectificación o hagan alguna visita a esos domicilios, precisamente para que estas personas puedan realizar los pagos siempre y cuando sean justos. A la espera de la respuesta a los requerimientos hechos se encuentra en la actualidad la Personería Municipal. Algunas me han contestado, otras no, por los requerimientos personales, porque también han llegado solicitudes personales. Lo hemos hecho también a nivel global, de solicitando cómo son las medidas, de qué manera son las tarifas, porque esos incrementos, y también como casos particulares de personas que han llegado a las solicitudes a la entidad. Frente a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, se asegura que las empresas de servicio domiciliario no deben cancelar la prestación del mismo. Hasta el momento el Gobierno Nacional ha manifestado que no, que la cuarentena se extiende hasta el 25 de mayo. Tenemos que mirar qué directrices toma el Gobierno Nacional. Al igual, según lo que dicen los decretos, las empresas de servicios públicos tienen que hacer unos acuerdos de pago con los usuarios y tomar unas cuotas mensuales, dependiendo de la facilidad de pago de los usuarios, para poder solventarlo de los meses anteriores. No se puede tomar esas decisiones arbitrarias por parte de las empresas, y estaremos al pendiente de cualquier situación para brindarle la asesoría a los ciudadanos. Por lo tanto, se espera que se logre dar solución a la problemática del incremento injustificado en el servicio de agua potable que presta la Expo.